¿Has estado poniendo atención? Entonces, ya sabes a qué nos referimos cuando hablamos de esports de Valorant. Bienvenidos, yo soy Mini Bestia y ahora es turno de ver el resultado de todo lo aprendido hasta el momento en una partida real. Cómo se van tomando las decisiones conforme se avanzan las rondas. Vamos a comenzar la partida y ya los equipos tienen seleccionados sus agentes. El equipo 1, que empieza en el lado defensor, opta por una composición con doble controlador, Viper y Astra, lo cual les permite jugar alrededor de la utilidad de sus agentes de manera más pasiva. Por el otro lado, el equipo 2, en el ataque, usará una composición de doble iniciador, para tomar áreas de manera más agresiva a través de la información que obtengan del equipo contrario, y las utilidades para bloquear su visión. En la ronda número 1, podemos ver claramente las diferencias en las estrategias de cada equipo. Los defensores optan por tener mucha utilidad, y los atacantes por comprar armamento, adquiriendo una Ghost y una Frenzy. Gracias a esto, el ataque al sitio A es ofensivo y con toda su alineación, pero el uso de utilidad coordinada de los defensores les ayuda a ganar la primera ronda. Los dos equipos deciden forzar la economía. El equipo 1 tiene la ventaja al contar con un Spectre, así como utilidad completa por haber ganado la ronda anterior. Los atacantes, por otro lado, tienen 3 de estos subfusiles, pero no cuentan con utilidades completas. Aún así, deciden entrar al sitio de A y plantan la Spike. Pero los defensores concretan un retake limpio, ganando la ronda gracias a sus utilidades, poniendo el marcador 2-0. Avanzamos un poco en la partida hasta la ronda 5, donde el equipo 2 se vuelve a encontrar en una situación donde deben hacer una Echo Round. Juegan con una Phantom en la Jett, que como duelista va a buscar abrir espacios para poder ganar la ronda. La Killjoy atacante consigue un asesinato importantísimo en medio del mapa, y el equipo decide tomar batallas a corto rango, logrando conseguir otra Phantom y un frag más. Aprovechando el momento, la Jett de su equipo logra entrar en líneas enemigas lurkeando y consigue otra baja, cerrando así la primera ronda a su favor. Eventualmente, los atacantes piden una pausa táctica para poder replantearse su estrategia y cambiar un poquito el ritmo. Optan por ser más agresivos y usan su utilidad para defender la Spike luego de haberla plantado. Esto le funciona bastante bien, consiguiendo ganar las rondas número 10, 11 y 12, recuperando un poquito la partida y poniéndose nada más en desventaja de 2 rondas en esta primera mitad. Ahora sí, vamos con el cambio de lados. Ahora defendiendo, el equipo 2 consigue llevarse la pistol round y pueden mantener la ventaja para la siguiente, haciendo una ronda impecable y empatando el marcador 7-7. Esta ronda es un momento clave para el equipo 1, ya que deciden arriesgar un poquito forzando la economía. Si ganan, lograrían dejar los créditos en un punto parejo para ambos equipos. Pero si pierden, el juego estaría terminado, ya que no tendrían lo necesario para comprar en una posible última ronda. De manera coordinada y un buen uso de utilidad, los atacantes consiguen una entrada agresiva al sitio de A, eliminando agentes hasta terminar en un 1 versus 1. Astra con Spectre y Sova en ventaja desde Heaven con Odin. La ronda concluye en un clutch a favor de los atacantes con buenos headshots por parte de la Astra. Match point para el equipo defensor. Si logran ganar la ronda, ganarán la partida. La Killjoy defensora arriesga su posición para intentar colocar una definitiva perfecta, pero el equipo atacante se aprovecha de esto mismo y la asesina antes que la pueda utilizar. Luego de idas y vueltas, consiguen llevarse las bajas y empatar la partida. Estamos en el primer tiempo extra. Recordemos que todos los jugadores recibirán 5.000 créditos para poder gastar en cada ronda, y el equipo que consiga llevarse 2 rondas seguidas será victorioso. La partida se extiende hasta la ronda 28, luego de unas batallas llenas de acción, ya que nadie quiere ceder la victoria, pero solo un equipo puede ser el ganador. Los atacantes intentan entrar al sitio de B por 2 lugares al mismo tiempo, pero la línea de defensa los aguanta manteniendo la calma, desinflando el empuje y encerrando así a sus contrincantes. Después de 28 rondas largas, el equipo 2 finalmente logra conseguir la victoria. Ya repasamos muchos de los conceptos de Valorant y ahora no tienes excusa alguna para perderte del shooter táctico más emocionante. No te olvides de sintonizar las transmisiones en tus plataformas favoritas para poder seguir disfrutando y aprendiendo de los equipos profesionales. Yo fui Mini Bestia y es hora de comenzar tu propia historia en Valorant.